Listo, entonces rápidamente, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a dar unas pinceladas porque es un gran negativo para las personas que se les olvidó o no saben todavía. Vamos a dar digamos, un mapa general de las características de cada uno de los gran negativos de los que vamos a hablar para que sea mucho más fácil entender. Y luego vamos a tratar cada una de las bacterias para que ustedes puedan, digamos, como jerarquizar un poquito cada una de ellas y entender mejor. Desde cada una vamos a ver las características, la epidemiología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento de la manera pues más concisa posible. Siguiente. Bueno, entonces, rápidamente pues resulta que la tinción de Gram se la inventó un señor que se llama Hans Christian Gram, era un bacteriólogo danés, y el man pues se interesó como por conocer la diferencia entre dos bacterias que causaban neumonía. Una era Klebsiella y la otra era Streptococcus pneumoniae. Y entonces él empezó a experimentar con tinciones y se creó la tinción de Gram por allá en 1884, y pues es algo que todavía usamos al día de hoy. La tinción de Gram es un procedimiento muy sencillo. Usamos cristal violeta, luego lavamos, luego iodina, lavamos, luego alcohol etílico y lavamos, y finalizamos con safranina y nuevamente lavamos. Entonces, ¿por qué hay bacterias que se tiñen gram negativas y gram positivas? Entonces, resulta que el fundamento de esta tinción es la naturaleza de la pared de las bacterias. Nosotros sabemos que las células bacterianas tienen pared, ¿cierto? Entonces, esa pared está protegiendo la membrana. Hay algunas que pues no tienen pared, pero pues no nos importa ahorita. Resulta que la pared de las gram positivas está constituida principalmente por una molécula compleja que se llama el péptido glicano, y el cristal violeta, que es la primera tinción, es muy afín al péptido glicano, entonces se pega muy bien en este primer paso. Ya los demás lavados ya no se cae porque es muy afín, es resistente a la decoloración, y por eso las bacterias que se tiñen con cristal violeta son las moraditas, se tiñen con el primer colorante. Sin embargo, hay otras bacterias que no solamente tienen pared celular, sino que encima tienen una membrana externa. Entonces, en términos muy simplistas, la proporción pues, de péptido glicano en las gram negativas es mucho más poquita comparada con las gram positivas. Y sumado esto a que tiene membrana externa, en el primer paso, que es el cristal violeta, pues eso no se va a fijar, ¿sí? Pero con la decoloración, entonces ya ahí se va cayendo la membrana. Y se tiñen es con la safranina, que es el último colorante usado, ¿sí? Entonces ya las bacterias gram negativas se van a ver es rosaditas porque se tiñen con la safranina. Siguiente. Tati, siguiente. Santi, dos atrás, es que te adelantas dos, perdón. Entonces, ahora pues hemos seleccionado pues las bacterias gram negativas más importantes, y pues como son tantas, las vamos a separar por unas características diferenciales que le permiten pues al laboratorio incluso diferenciarlas. Hay unas incluso que tienen prueba específica para su detección. Entonces vamos primero a dividirlas por su forma. Entonces hay gram negativas que son diplococos, que son dos coquitos literalmente pegaditos. Parecen una bolita como de café. Hay bacilos que son alargaditos y hay cocobacilos que son como una mezcla rara entre ambas formas, entonces como que no los vamos a poder clasificar concretamente ninguno de los dos. Entre los diplococos gram negativos más importantes tenemos la Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrea. La Neisseria meningitidis, como ustedes ven, está resaltada la M y la G porque oxidan. Ella oxida tanto la glucosa como la maltosa. Entonces es una diferencia importante. ¿Por qué? Porque la Neisseria gonorrea oxida solamente la glucosa, solamente tiene G. Entonces eso es algo ahí como para que lo tengan en cuenta.
En cuanto a los bacilos gram negativos, tenemos los que fermentan lactosa, entre ellos está la Klebsiella pneumoniae y la Escherichia coli. Escherichia coli es indol positivo, a diferencia de la Klebsiella pneumoniae. Hay unos que no fermentan la lactosa, pero son oxidasa positivos, entonces aquí ya vamos a tener a la Pseudomonas aeruginosa y al Vibrio cólera. Hay otros que no fermentan la lactosa ni son oxidasa, pues, ni tienen oxidasa, entonces ahí ya tenemos a las salmonelas, al género de salmonela. Y hay otros que crecen en un medio específico, que es el Campi agar. Entre ellos está el Campylobacter jejuni, que es ureasa negativo, y el Helicobacter pylori, que es ureasa positivo. Y ya los que no tienen forma, que eso tiene una forma muy variable, entonces vamos a agruparlos a Haemophilus influenza, Bordetella pertussis y Brucella. Haemophilus influenza se diferencia porque requiere un medio específico para su crecimiento, es un medio enriquecido con factores X y B. Bordetella pertussis también requiere un medio enriquecido que se llama precisamente el borde Godew. Y Brucella, la diferencia es que es aeróbico con los otros dos. Siguiente. Listo, entonces empecemos rápidamente con las bacterias. Entonces vimos que estos son los diplococos, Neisseria meningitidis, también se le conoce como meningococo, hace parte de la microbiota de la nasofaringe y son precisamente las gotas respiratorias o las secreciones una fuente de transmisión. Sin embargo, la mayoría de personas que tienen, pero permanecen asintomáticas, y es cuando hay como una proliferación de la Neisseria que empiezan a haber algunas bacterias que son más invasivas que otras, y estas son las que van a atravesar la mucosa y pueden llegar al torrente, donde a pesar de que se llama meningitis, pueden no solo causar meningitis, sino que también van a causar septicemia, neumonía, artritis, uretritis y conjuntivitis. Entonces, es un diplococo gram-negativo, puede tener cápsula, en esa cápsula tiene polisacáridos que van a caracterizar a los serogrupos más importantes de Neisseria, que son el A, B, el C, el W135, el X y el Y. Y precisamente es la cápsula que la que le da la virulencia a Neisseria meningitidis, ya que lo va a proteger de la fagocitosis y de otros mecanismos inmunitarios. Tiene otros factores de virulencia importantes, digamos, en la colonización de la nasofaringe, como son la proteasa de la IgA, que le permite pues, colonizar porque pues, cliva la IgA que está en mucosas. Tiene pilis tipo 4, que le permite pegarse a la mucosa. Tiene factores de unión, tiene endotoxinas, que van a causar una necrosis vascular. Y es lo que más adelante veremos que causa un rash petequial en los pacientes que están colonizados. Y tiene un sistema de adquisición de hierro también. Cabe mencionar obviamente que como tiene cápsula, hay la posibilidad de hacer una vacuna conjugada actualmente para los serogrupos, se llama la MEN-ACWY porque protege contra esos serogrupos y la MEN-B porque protege contra el serogrupo B. Lastimosamente en Colombia pues no se aplica. Siguiente. Listo, entonces el meningococo debido a su transmisión, pues recordemos que está en la mucosa nasofaringia, puede causar epidemias, meningitis epidémica y sepsis, causa alrededor de 1 millón de casos alrededor del mundo cada año y tiene una mortalidad que varía entre el 4 y el 20% dependiendo de la edad de la persona y de la cepa que lo infectó. De manera contradictoria, el grupo poblacional con más incidencia son los menores de 5 años, pero tienen menos mortalidad que la población en general. Entonces, a los adultos les da menos, pero es más mortal para ellos. Esos serogrupos que yo les decía están distribuidos alrededor del mundo. El serogrupo A es el que está causando epidemias. El serogrupo B va a causar epidemias y algunos brotes. Y el serogrupo C es el que causa más brotes y es el responsable del 90% de los casos de meningitis y meningoconcemia en países desarrollados como Colombia. Siguiente. Listo. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la Neisseria meningitidis? El problema empieza realmente cuando
la neisseria invade la mucosa y entra al torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero va a pasar una meningococemia. Esa meningococemia va a producir fiebre, escalofríos, mialgias, artralgias, náuseas, vómitos y el rash petequial que yo les decía que se debía a la toxina. Ese rash petequial está usualmente en troncos y extremidades, a veces coalesce y se van a ver como unas lesiones muy hemorrágicas, como vemos en la imagen de la izquierda. En personas, y pues de ahí va a ir hacia dos, digamos, desarrollos. En personas que tienen alguna deficiencia del complemento se puede dar el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, en donde hay básicamente una necrosis hemorrágica suprarrenal masiva, la cual pues va a ser fulminante para esa persona. Entonces la bacteria va a liberar su endotoxina, que ya vimos que va a causar la necrosis vascular, y va a generar una coagulación intravascular diseminada, va a generar hipotensión, va a inducir un shock circulatorio y va a causar una falla multiorgánica, y pues la hemorragia sumado a la hemorragia suprarrenal bilateral, pues va a ser fatal para el paciente. A pesar de que no es un cuadro exclusivo de Neisseria, se los menciono porque pues, es uno de los agentes etiológicos asociados y pues una de las formas de asociarlo con la meningococemia es precisamente el rash, ¿listo? Porque el resto de síntomas pues, son muy inespecíficos. Ahora, pues resulta que este bicho tiene tropismo por las meninges, entonces va a atravesar la barrera hematoencefálica, va a ir hacia el líquido cefalorraquídeo y se va a multiplicar porque pues, en el líquido cefalorraquídeo no hay una respuesta inmunitaria, digamos, rápida y efectiva. Cuando se genera esa respuesta inmunitaria, realmente es cuando se van a manifestar las complicaciones neurológicas que se observan en la meningitis, es más por la inflamación que por el daño directo de la bacteria. Entonces, la respuesta inflamatoria va a lisar muchas bacterias, va a liberar PAMS, va a activar mucho esa respuesta inflamatoria y como vemos en este mapita, en las flechitas, todo ese proceso va a generar exudado, va a generar migración de leucocitos, va a generar alteraciones en el flujo sanguíneo, va a generar básicamente ese exudado purulento en el espacio subaracnoideo, ¿sí? Por eso es que cuando se hace la punción lumbar el LCR se ve purulento porque pues, está lleno de exudado por dentro. Y además pues eso va a hacer presión, va a haber edema, eso va a obstruir y va a aumentar la presión intracraneal, lo que pues incluso puede llevar al paciente a coma. Es un agente etiológico que, como les dije, pues es más en niños y adultos jóvenes. Y pues Neisseria meningitis es después de neumonía, uno de los agentes causales de meningitis más importante en el caso de meningitis bacteriana de origen comunitario. Y pues también puede causar epidemias, entonces es muy importante tenerlo en cuenta en Colombia porque pues acá no se vacuna. Entonces, siguiente. Listo, entonces en cuanto a la meningitis podemos tener dos cursos. Puede ser aguda y fulminante, o sea, digamos en cuestión de horas avanza, o puede ser más subaguda y progresiva, más o menos en cuestión de días. La triada clásica de la meningitis para identificarla es la fiebre, la cefalea y la rigidez nucal, que es el signo clave de irritación meningia. No siempre va a estar la triada completa, puede combinarse la fiebre con la cefalea o puede haber rigidez nucal con fiebre y así. Pero para eso pues hay que acompañarse de otros signos de irritación meningia como son el signo de Kernig y el signo de Brusinski. El signo de Kernig, entonces lo que hacemos es que le acercamos el muslo al paciente como al abdomen, como se ve en el dibujito, y vamos a estirar esa pierna de forma pasiva. Si el paciente se resiste o si al hacerlo solo le duele, pues eso podría ser un Kernig positivo indicando pues irritación meningia. Ya el signo de Brusinski ya ocurre es cuando le flexionamos pasivamente el cuello y eso por reflejo hace que haya una flexión de las caderas y las rodillas, haciendo pues también indicación de que hay una irritación meningia. En la meningitis pues también se puede acompañar de disminución de la conciencia, más la fiebre y pues alguno de los otros dos componentes de la triada,
También puede haber náusea, vómito y fotofobia, en algunos casos incluso pues convulsiones. Se espera que una meningitis, pues como les expliqué la fisiopatología anteriormente, se complique con un aumento de la presión intracraneal. Más o menos la presión oscila entre los 5 y 15 milímetros mercuriales, pero si aumenta, pues vamos a poder tener signos de disminución de la conciencia, edema papilar, pupilas midriáticas, descerebración y los reflejos de Cushing, que son los que están abajito en negro, que son la bradicardia, la hipertensión y las respiraciones irregulares. Y pues aparte de todo esto que nos orienta a pensar en meningitis, pues recordar siempre el rash petequial que acompaña al meningococo, para pues poder orientar un poco a la gente etiológico. Siguiente. Listo, entonces, ¿qué hacemos si tenemos el ABCD de la meningitis? ¿Sí? Entonces, la alteración del estado de conciencia, un Brusinski positivo, cefalea, rigidez nucal, fiebre, con rash petequial en el caso de que sea meningococo. Primero, pues, tomamos una muestra de sangre para el hemocultivo, le hacemos un gram y un hemograma. En el hemograma vamos a ver si hay prolongación del tiempo de protrombina y del tiempo parcial de tromboplastina. Claramente una muestra de líquido cefalorraquídeo en donde pues se va a ver turbio, y se le hace un gram para ver si hay diplococos gram negativos intracelulares, lo cual es muy 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 indicativo de inicio de meningitis. En la muestra del LCR pues vamos a ver alteraciones, va a haber aumento de la presión de abertura por encima de los 180 milímetros de mercurio, va a haber leucocitosis especialmente polimorfo nuclear. Va a haber aumento de la concentración de proteínas, pero va a disminuir la concentración de glucosa, a diferencia de las virales donde se mantiene más normal. Si se requiere, pues se hacen estudios de imagen, ojalá una resonancia, porque pues, se ven mejor las áreas de edema y el isquemia. Y también se pueden hacer pruebas de aglutinación en látex para administrar, digamos, antibióticos tempranamente, pero si me dan negativas, pues eso me excluye el diagnóstico. Entonces, pues siempre es mejor pruebas más específicas como el cultivo y el gram. Siguiente. Santi, siguiente. Listo, entonces, en cuanto al tratamiento, es primordial tratar pues a la meningitis obviamente como una urgencia médica. Por eso digamos que la indicación es administrar antibiótico empírico antes de tener los resultados de gram y el cultivo. Si no estamos en un hospital, se le da penicilina por vía intravenosa o si no, por vía intramuscular y se remite inmediatamente pues, a hospitalización. Como pues Streptococcus pneumoniae también hace parte de los agentes etiológicos de la meningitis bacteriana y normalmente pues, hay resistencia a la penicilina y cefalosporinas, en el tratamiento empírico también se recomienda agregar alguna cefalosporina de tercera o cuarta generación, como lo es la cetriapsona o la cefotaxima. Si es un menor de 3 años, como también hay sospecha de listeria monocitógena, se incluye ampicilina. Una vez ya se tenga el antibiograma y el cultivo positivo para Neisseria meningitidis, si es sensible a penicilina, pues se le da la benzilpenicilina o lo que se conoce como penicilina G. Pero si es resistente, se da cloranfenicol o una cefalosporina de tercera generación. El tratamiento debe continuar hasta que el paciente esté clínicamente bien, es decir, con un líquido cefalorraquídeo transparente, glucorraquía normal y con menos de 100 células por milímetro cúbico.
También es necesario vigilar los contactos cercanos del paciente porque, como dije, pues es una transmisión por gotas respiratorias. Contactos sobre todo estrechos que hayan podido tener, digamos, la posibilidad de entrar en contacto con sus mucosas. ¿Para qué? Pues para buscar signos tempranos de la enfermedad. Incluso se habla de que se puede evaluar, hacer profilaxis en el núcleo familiar y personas muy cercanas con rifampicina en las dosis que pues, ven en pantalla. Siguiente. Listo. Entonces, continuando con las neisserias, tenemos la otra de la familia pues, más importante en términos clínicos, que es la neisseria gonorrea. Es un diplococo gran negativo, transmisión sexual, es una enfermedad de transmisión sexual, pero también tiene transmisión vertical cuando hay parto vaginal. Su presencia incluso amplía el riesgo de adquirir otras ITS como lo es el VIH. Gonorrea, por si no lo sabían, significa como flujo de semillas, ¿sí? Se llama así porque se caracteriza pues, por una descarga purulenta desde el sitio comprometido, ¿sí? Como la uretra, por ejemplo. Sin embargo, no solamente va a causar gonorrea, también causa otros cuadros clínicos que pues, vamos a ahondar más adelante. Es inmóvil, no fermenta la lactosa y a diferencia de Neisseria meningitis, Neisseria gonorrea no posee cápsula, por eso no se han podido hacer vacuna para la gonorrea. Tiene pilis, OPAs que permiten la adhesión, endotoxinas también, porinas, RMP que van a anticuerpos y bombas de flujo que van a ser uno de los mecanismos por los cuales Neisseria gonorrea tiene resistencia a los antibióticos. La gonorrea es una bacteria que tiene, digamos, como que afinidad por los epitelios, como la piel y las mucosas, y no solo por el tracto geniturinario, sino también por la faringe y la conjuntiva. Pero principalmente va a generar uretritis en los hombres y cervicitis en las mujeres. Siguiente. Listo, pues en cuanto a la epidemiología, en Colombia realmente la vigilancia epidemiológica de las ETS no representa, digamos que la realidad, ya que se enfoca mucho en la vigilancia del VIH, pero el resto, digamos, de enfermedades de transmisión sexual, pues no hacen parte del reporte obligatorio, entonces la información al respecto, pues es como muy pobre. En el 2016, la Organización Mundial de la Salud estimó que había unos 86.9 millones de casos alrededor del mundo, es decir, más o menos una prevalencia global del 0.9% entre adultos entre los 15 y los 49 años. Por eso, pues eso la hace la enfermedad de transmisión sexual bacteriana más frecuente, la segunda enfermedad de transmisión sexual bacteriana más frecuente del mundo. La epidemiología, pues, es muy diversa debido a que, pues, los comportamientos sexuales son muy variables en una misma población, pero, pues, ya es un problema de salud pública no solo por la ETS en sí, sino por la resistencia bacteriana que ha venido desarrollando la Neisseria gonorrea. Siguiente. Listo. Entonces, tenemos tres manifestaciones clínicas principales. La gonorrea, la gonococemia o la infección diseminada y la oftalmia neonato. En la gonorrea, la infección ocurre pues, por transmisión sexual y va, digamos, a ser diferente si se es mujer o si se es hombre. En los hombres se limita sobre todo a la uretra y más o menos el 90% de ellos tienen síntomas de gonorrea. En cambio, las mujeres, la infección es más en el cérvix, debido a que pues, la Neisseria no puede infectar el epitelio escamoso de la vagina, ¿sí? Pero los síntomas, en cambio, a diferencia de los hombres, son un poco más inespecíficos e incluso pues, hay una porción importante de mujeres que son asintomáticas. En los hombres, pues, se va a caracterizar por una uretritis con descarga purulenta, disuria y poliaquiuria, que se nos puede complicar con una epididimitis, prostatitis o abscesos periuretrales. Ya en las mujeres, pues se caracteriza por una descarga vaginal purulenta, disuria y un dolor abdominal.
En las mujeres se puede complicar con también uretritis, con salpingitis, y en caso de que se disemine la infección, puede causar una EPI, o sea, una enfermedad pélvica inflamatoria o un síndrome de Fitz-Hugh-Curtis. Cabe aclarar que pues también hay gonorrea anorrectal, sobre todo pues en mujeres como por anatomía, y faringia cuando hay transmisión pues oral, la cual pues también tiene síntomas de secreción purulenta, pero suele ser un poco más leve que las genitales. Ya en la infección sistémica pues va a ocurrir usualmente porque pues no se trata la local y por lo tanto pues esto va a pasar mucho más en las mujeres que en los hombres porque recordemos que las mujeres tienen una mayor proporción de ser como asintomáticas. Esto se puede manifestar, digamos la infección sistémica se manifiesta con fiebre, artralgias migratorias, artritis supurativa y un rash de Bacterias eritematosas, que es más o menos el que vemos en la imagen. Lo que les decía del síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, que habíamos, pues digamos como que no habíamos aclarado anteriormente, es una inflamación perihepática concomitante a una enfermedad pélvica inflamatoria o pues lo que les decía que es una EPI. Esa inflamación perihepática se va a manifestar como un dolor en el cuadrante superior de derecho. Y la EPI ya es la inflamación que ocurre en el endometrio, las trompas de Falopio y los ovarios. El diagnóstico de la EPI se hace más que todo por la clínica. Se hace básicamente encontrando un dolor abdominal bajo o a la palpación o un dolor a la movilización del cérvix. Más algunos de los criterios que vemos abajito, chiquitos, que son la secreción endocervical purulenta, el flujo vaginal, el dolor abdominal de rebote, una temperatura corporal mayor o igual a 38 grados, un recuento leucocitario mayor a 10.500 o un conteo de neutrófilos mayor al 80%. ¿Listo? Pasando a otra patología, ya en el neonato, les dije que también había transmisión a través del parto. Cuando hay parto vaginal, pues el bebé va a entrar en contacto con ese fluido de la mamá y lo que se va a infectar es su conjuntiva, ¿listo? Por lo que esa conjuntiva se infecta y genera más o menos una conjuntivitis de inicio rápido que se llama loftalmia neonatorum. Es de inicio rápido porque empieza más o menos de los primeros 3 a 5 días de nacimiento y puede complicarse afectando ya la córnea, generando un edema epitelial difuso y ulcerando la córnea, generando una perforación corneal y complicándose con una endoftalmitis. Siguiente. Listo, entonces el diagnóstico de gonorrea tiene que hacerse en concordancia con que pues, saber que hay otras enfermedades de transmisión sexual que deben ser tenidas en cuenta a la hora de examinar a uno o a una paciente. Lo más importante es tener en cuenta pues, los signos y síntomas que les describí previamente, como son el síndrome de secreción vaginal, el caso de la cervicitis en las mujeres y el síndrome de secreción uretral en el caso de infección en los hombres. Y en cada uno de ellos es indispensable hacer una correcta anamnesis, un examen físico, junto con la evaluación de unos factores de riesgo. Cada uno de esos factores de riesgo va a dar un puntaje. Si nosotros tenemos la sospecha clínica y tiene factores de riesgo que como dan un puntaje son más de 2 puntos, ya deberíamos pensar pues en una ITS. En las mujeres podemos hacer, en el caso pues de la sospecha, se puede hacer prueba rápida para el diagnóstico de clamidiasis y gonorrea, porque pues hacer un gram en una secreción vaginal, pues no es tan específico porque pues las mujeres tenemos una microbiota vaginal que claramente pues puede verse en el gram. Entonces pues no es tan específico como en los hombres que un gram con diplococos gram negativos intracelulares en una muestra de secreción uretral en los hombres pues ya es mucho más indicativo de Neisseria gonorrea. Entonces pues claramente podemos hacer una prueba rápida. En ambos, tanto en hombres como en mujeres, y una prueba positiva, pues ya hacemos diagnóstico y comenzamos tratamiento. La guía dice que si es negativa, pero hay flujo mucopurulento o fiabilidad cervical, ya incluso se hace diagnóstico. Mas, sin embargo, es mejor pues, mandar a hacer un gram y un cultivo en un medio especial de Taller Martin, que es un medio específico para aislar a la Neisseria. Ay, gracias.
Porque pues en mujeres lo que les dije, hay otros diplococos, entonces el diagnóstico es, pues, es mucho más complejo. Mientras que en hombres, si la prueba pues es negativa, se hace un gram, y si se ven los diplococos, pues ya podríamos asumir que es gonorrea. Cabe mencionar claramente que una vez se tenga el diagnóstico, pues hay que implementar un tratamiento, pero también hay que empezar a evaluar a los compañeros sexuales y dar un tratamiento a ellos. Siguiente, ahora sí. Gracias. Listo, entonces en el caso ya de la enfermedad pélvica inflamatoria, pues este cuadro que les puse aquí es bastante útil, pero en resumen, ¿qué es lo que toca hacer? Entonces, si la paciente presenta dolor a la palpación en anexos o la movilización del cérvix y al menos uno de los criterios que les dije anteriormente, ya podemos decir que es una enfermedad pélvica inflamatoria. Lo importante aquí es evaluar si la paciente requiere hospitalización o no la requiere, porque pues el manejo es distinto, el manejo en hospitalización es fundamentalmente intravascular. ¿Listo? ¿Cuándo va a requerir hospitalización? Cuando presente signos de irritación peritoneal, más abdominal, amenorrea o se tenga, digamos, la sospecha de un embarazo ectópico. Si no presenta nada de esto, el manejo es ambulatorio, ¿sí? Entonces se empieza tratamiento y se hace seguimiento en 72 horas de haber empezado el tratamiento para ver si requiere hospitalización o no. ¿Alguien levantó la mano? ¿Sebas? Ay, no, disculpe, pero... Tranquilo. Siguiente, por favor. Listo, entonces, pues debido a los factores de virulencia, Neisseria gonorrea, pues a través del tiempo ha adquirido mucha resistencia a antimicrobianos, mediante muchos mecanismos, a penicilina, sulfonamidas, ampicilina, y pues probablemente se van a añadir a la lista los que actualmente están siendo utilizados. En la guía que tenemos disponible, pues la cual tiene la referencia aquí abajito, dice que en mujeres, pues si tenemos la sospecha de infección cervical por Neisseria gonorrea, tenemos tres opciones, podemos dar cetrapsona, si no podemos dar cefixime y si no podemos dar espectinomicina. Pero si la paciente está embarazada en lactancia y pues tenemos la misma sospecha de la infección cervical, podemos dar primero cefixime, ¿sí? Como que se intercambia, luego sí ceftriaxona y luego sí espectinomicina. Ahora, si la cervicitis es persistente o recurrente, pues primero pues podemos dar ceftriaxona o espectinomicina. Pero lo más importante es indagar por qué está siendo recurrente, ¿sí? O sea, ¿se le está dando tratamiento a la pareja o no se le está dando? ¿La paciente está teniendo, la o el paciente está teniendo conductas de riesgo? Es necesario hacer un cultivo para evaluar si es que es una falla terapéutica. Y lo importante es evaluar también por qué está siendo recurrente. Ya en hombres, si se sospecha de síndrome de descarga uretral o pues síndrome de secreción uretral, podemos dar ceftriaxona o espectinomicina. Ya si hay inflamación escrotal, que es como una complicación de la gonorrea en hombres, podemos dar nuevamente pues ceftriaxona. En el caso de una EPI, pues lo más importante es iniciar un tratamiento temprano para reducir el riesgo de las secuelas. Entonces, si tenemos lo mismo, dolor abdominal bajo, el movimiento del cérvix, más uno de los criterios que les mencioné, evaluamos si necesita tratamiento ambulatorio o pues, hospitalización. En el caso de que sea ambulatorio, damos un tratamiento con ceftriaxona, citromicina y metronidazol. Y pues se hace el control a las 72 horas a ver cómo sigue la paciente. En cambio, si requiere hospitalización, el tratamiento es fundamentalmente endovenoso y se tienen dos opciones, dar clindamicina, gentamicina, y después de la gentamicina se da una única, o sea, la gentamicina intravascular se da una dosis de carga de 2 miligramos por kilogramo de peso y luego se sigue con una única dosis diaria de 7 miligramos por kilogramo de peso. Luego se continúa con la clindamicina, que se da oral cada 6 horas por 14 días.
Si no hay clindamicina o gentamicina, pues ya se cambia a ceftriaxona, a doxiciclina y a metronidazol. Es muy importante que las parejas sexuales de una paciente con EPIC deben ser contactadas y pues para darles un tratamiento adecuado. El tratamiento para ellos se dice que es azitromicina y cefiximer. La mayoría de ellos son en una única dosis, excepto en las EPIs. En las EPIs ya tenemos tratamientos más prolongados. Siguiente. Listo. Klebsiella. Klebsiella pneumoniae, otro bacilo gran negativo. Entonces nos pasamos a la familia de las enterobacterias. Está encapsulado, puede fermentar la glucosa y la lactosa, es inmóvil y pues hace parte de la familia de las enterobacterias. Es un importante agente causal de infecciones asociadas al cuidado de la salud. ¿Por qué? Porque en personas inmunocompetentes ya hace parte como de la microbiota del tracto respiratorio superior y del colon, pero cuando se deprime el sistema inmune, cuando estamos en una situación muy pues, de estrés, se va a comprometer, pues, digamos como que esa integridad y va a colonizar otros sitios. Adicionalmente, pues es una bacteria con un grado muy importante de resistencia a los antibióticos. Siguiente. Listo, entonces actualmente hay como 78 serovariedades, pero las vamos a agrupar en tres grupos. Están las oportunistas, las hipervirulentas y las multidrogoresistentes. La oportunista es la clásica, es la asociada a infección nosocomial. La hipervirulenta o la hipermucoviscosa, también se le llama, ya empieza a causar infecciones adquiridas en la comunidad por su capacidad como mejorada de infección. Y ya la multidrogoresistente ya son un problema pues, por su difícil tratamiento, como su nombre lo dice. A nivel mundial, se dice que más o menos el 10% de los hospitalizados van a desarrollar una infección asociada al cuidado de la salud. Y Klebsiella pneumoniae va a ser el segundo patógeno que causa más infecciones intrahospitalarias. En Colombia, ya el Instituto Nacional de Salud hizo un estudio en el que encontró que Klebsiella fue uno de los agentes más frecuentes aislados en muestras de sangre en pacientes que estaban en UCI. Y asimismo, pues otro estudio también por el Instituto Nacional de Salud reveló que pues más en el 2016 ya casi el 40% de aislamientos que hicieron eran resistentes a una cefalosporina de tercera generación. Entonces, pues es un agente nosocomial y es un agente muy resistente. Eso es lo más importante de esta diapositiva. Siguiente. Listo. La principal manifestación de la infección por Klebsiella, pues como su nombre lo dice, es la neumonía. De esta, pues debido a las cepas que hay, vamos a encontrar la neumonía nosocomial asociada a la cepa clásica, neumonía adquirida en la comunidad debido a la cepa hipervirulenta y incluso puede causar infecciones. Andrés Felipe Sierra levantó la mano. Sí, tengo una pregunta. Bueno, es que yo estaba estudiando micro. Dale. Pero tengo una pregunta. Tú decías que está presente en la microbiota, pero es como en infecciones nosocomiales. ¿Esto aplica para cuando no está en la microbiota? Es que no entiendo. Porque es que si es nosocomial, pues yo tengo entendido que es cuando está en hospitales, o sea, está en atención médica y la adquirió ahí. Pero pues me confundí un poquito eso, no sé, es como estar estudiando, pues no entiendo algunas cositas y me perdí ahí. Claro, claro, no, mira. O sea, las infecciones asociadas a la atención de salud son todas aquellas que, digamos que no venían formándose cuando el paciente como que consulta, sino que se forman en el hospital, ¿sí? Hay, digamos como microorganismos que causan infecciones nosocomiales, pero por una sobrecolonización, cuando el paciente está en el hospital. Entonces, claro, el paciente está inmunosuprimido, está debilitado, entonces esa microbiota normal se vuelve oportunista, ¿sí? Entonces ya eso pasa, por ejemplo, con la candida albicans, lo vas a ver después. Entonces, ¿qué pasa? Ya el sistema inmune no lo mantiene como controlado, entonces ella coloniza como su propio nicho y se vuelve oportunista, ¿sí? Sí puede haber infecciones exógenas asociadas al cuidado de la salud, que es cuando ya, por ejemplo, que los doctores entonces no se lavan las manos y le pasan los microorganismos a otro paciente porque
simplemente hay como un fallo en ese, en el lavado de manos, por decirlo, digamos, simplemente. Pero pues lo que dicen en los comentarios de Oscar Julián Velasco, lo que te digo, las, digamos, las condiciones fisiológicas que tenga el paciente van a hacer que mucha de la microbiota propia del paciente se vuelva oportunista, ¿sí? Y por eso se asocian al cuidado de la salud. No sé si te respondo la pregunta. Ah, ok, sí, es que asociar a nosocomial con necesariamente que adquirió, digamos, el agente infeccioso en el hospital, pero no a que todas las condiciones que lo llevaron ahí puede también, digamos, agravarse y en este caso la microbiota volverse oportunista y pues agravar la condición del paciente. Pero ya, exacto. Pues, gracias. Listo, dale, no hay problema. Listo, bueno, entonces íbamos en las manifestaciones de la infección por Klebsiella. ¿Nombre lo dice? Neumonía. La neumonía nosocomial en el caso de la Klebsiella la vamos a encontrar sobre todo asociada a ventilador, por lo que los síntomas van a ser más o menos un nuevo infiltrado pulmonar. En la tomografía vamos a ver opacidades en virus verilado, oncosoleado alveolar y a veces opacidades intralobulares, en algunas ocasiones puede haber incluso derrame pleural. Y todo eso se va a acompañar de fiebre, tos, aumento de la producción de esputo y leucocitosis. Esto en un paciente que ya estaba hospitalizado, pero no estaba así, sino que se empeoró, por decirlo de alguna manera. También puede generar neumonía adquirida en la comunidad, sobre todo en pacientes que son alcohólicos o que tienen diabetes o EPOC. Pues iba a ser similar a otras neumonías bacterianas, ¿sí? Va a tener tos, fiebre, dolor torácico pleurítico, disnea, taquipnea, taquipnea, crepitantes, leucocitosis y neumonía pues lobar. Algo característico de la Klebsiella es que la producción de esputo puede ser un esputo como espeso y teñido de sangre, se le describe como jalea, creo que después hay una imagen. Y pues en los hallazgos radiográficos pues vamos a ver una neumonía leobar similar a lo que veríamos en Streptococcus pneumoniae. También puede producir una exacerbación aguda de la EPOC, ¿sí? Entonces un paciente que tiene EPOC pero le aumenta la disnea, le aumenta el volumen del esputo y la viscosidad y hay incremento en la purulencia del esputo. Esos son los síntomas cardinales para la exacerbación aguda de una EPOC. También puede causar bacteremias, especialmente cuando hay infección nosocomial en pacientes mayores, en los cuales la mortalidad asociada es más alta. Son sobre todo pues, asociadas a dispositivo y los síntomas son los mismos que cualquier otra bacteremia por gram negativos. Entonces el principal va a ser la fiebre, se puede acompañar o no de escalofríos y se puede acompañar o no de hipotensión, desorientación e insuficiencia respiratoria. Eso se va a poder llegar a complicar a una sepsis y a un shock séptico. Por último, también puede haber infecciones intraabdominales con abscesos hepáticos, abscesos esplénicos o una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Eso qué es? Es una infección de líquido acítico, si una fuente intraabdominal tratable quirúrgicamente. Entonces es como, no encuentras la fuente, entonces, pero eso está todo infectado. Siguiente. Listo, entonces, el diagnóstico de Klebsiella, además de la clínica que pues ya les mencioné, sobre todo como agente nosocomial, se confirma por un cultivo de la muestra pues apropiada, sea sangre en el caso de bacteremia, esputo en el caso de la neumonía, orina en el caso de una infección urinaria, etc. En el GRAM, pues dependiendo, si es esputo, pues no es tan específico el GRAM, porque nosotros en la boca tenemos mucha microbiota, entonces pues hay muchos otros bacilos GRAM negativos. Es más importante como de muestras de sangre. También las imágenes diagnósticas pues pueden ayudar a orientar el diagnóstico, pero pues sobre todo mandarlo a cultivar y pues a hacer el GRAM. Siguiente. El tratamiento, básicamente como les dije, tiene muchos mecanismos de resistencia y pues el tratamiento se basa en los resultados del antibiograma. Y se le adiciona pues cualquier medida que digamos adicional que requiere el paciente. Entonces, si por ejemplo tiene un absceso hepático, entonces se drena el absceso hepático y demás. Siguiente. Listo. Seguimos en el mundo de las enterobacterias, otra bacteria muy importante, gram negativa.
es relativamente frecuente, es la Escherichia coli. Su nombre está dado por su descubridor, y coli, que significa colon. Es uno de los bacilos más comunes en el tracto gastrointestinal. Es por eso que la transmisión o la generación de la enfermedad va a poder ser como endógena o exógena. Si es endógena, es donde pues, la propia del organismo va a adquirir factores de virulencia que van a, digamos, a hacer que esa cepa se vuelva alguna de las cepas que tenemos ahí que generan enfermedad por la adquisición de esos factores de virulencia, o exógena, digamos que adquirida a través de la contaminación con heces de otra persona pues cuando contaminan los alimentos. Es un bacilo gran negativo con cápsula, pero este es móvil a diferencia de la Klebsiella pneumoniae. Hacen parte de la misma familia, entonces tienen factores de virulencia similares, pero como les dije, hay diferentes cepas de Escherichia coli que van a tener factores de virulencia, digamos, especiales de cada cepa y que van a permitir que generen cuadros distintos, ¿sí? Entonces, por eso hay todas esas siglas que ustedes ven ahí, pero en realidad uno se guía es como por la única letra que es diferente. Entonces tenemos la enterotoxigénica, entonces tiene la T, la enterohemorrágica tiene la H, la enteropatogénica tiene la P, la enteroagregativa tiene la A, la enteroinvasiva tiene la I, y pues la única que tiene U es la uropatogénica, ¿listo? Uno podría preguntarse por qué la bacteria que pues uno tiene como en la microbiota no está generando toda esta vaina, pues porque hay factores de virulencia que se adquieren, ¿sí? Se adquieren a través de plásmidos, se adquieren a través de bacteriófagos, y pues la adquisición de esos factores de virulencia van a mediar que esas cepas que nosotros tenemos en el colon se vuelvan patógenas, ¿listo? Siguiente. En cuanto a la epidemiología, pues la Escherichia coli es uno de los bacilos gran negativos más frecuentes en los aislamientos de pacientes con sepsis, y es incluso pues, en un metaanálisis que consulté, en países de altos ingresos, la E. coli representó más o menos el 27% de la bacteremia documentada. También reportó que más o menos un 32% de las bacteremias adquiridas en el hospital es por Escherichia coli, y el origen fueron en la infección urinaria. ¿Listo? Es un patógeno responsable más o menos del 80% de las infecciones urinarias también, pero adquiridas en la comunidad, y también es un patógeno oportunista asociado a infección asociada al cuidado de la salud, ya que como dije, pues se produce sobre todo por la adquisición de esa virulencia y pues es una de las cepas endógenas. Importante, la enterohemorrágica es la causa más común de patología en humanos, pero la enterotoxigénica es la causante principal de enfermedad diarreica aguda en países en desarrollo, sobre todo por algo que se llama la diarrea del viajero. La diarrea del viajero es cuando el viajero vuelve a su sitio todo enfermo con diarrea, seguramente porque comió algo en ese sitio al que visitó, y pues puede ser una Escherichia coli. En Colombia se notifica es más como las enfermedades transmitidas por alimentos, pero pues la información es pobre en estos aspectos. Siguiente. Listo, entonces esta diapositiva se ve muy pesada, pero la vamos a resumir súper súper cortico. Entonces, ¿qué pasa? Que la Escherichia coli puede producir un espectro muy amplio de patologías porque pues tiene muchas variantes patógenas, y pues lo que quiero explicarles es cómo diferenciarlas entre ellas. Entonces, las dos que causan disentería, es decir, una diarrea con sangre y moco, tienen su colonización en el intestino grueso, son las que tienen una gotita de sangre, ¿sí? O sea, la enterohemorrágica y la enteroinvasiva. ¿Pero qué pasa? Ambas lo van a hacer, ¿sí? Ambas van a generar disentería, pero por mecanismos distintos. La enterohemorrágica lo haces por la liberación de la toxina H. galae, que va a generar una colitis hemorrágica, por eso tiene como una calavera. Y la enteroinvasiva lo haces por invasión, porque es que esto es un nombre, lo dices, invasivo. Entonces, tiene una paletita, entonces pues uno tiene, pues el dulce está como clavado en un palito, entonces pues es enteroinvasiva. Pero además de eso produce toxina, ¿listo? Entonces la enteroinvasiva genera también disentería, pero se le agrega que invade, ¿sí? Ninguna de las otras invade, solamente la enteroinvasiva.
Las demás van a producir diarrea acuosa y ninguna de ellas va a invadir, lo que les dije. Asimismo, pues las tres van a poder producir diarrea en niños, pero es la enterotoxigénica la primera, la que se asocia a la diarrea del viajero que les comenté anteriormente. Entonces, la enterohemorrágica y la enteroinvasiva, las que tienen la gotica, causan disentería y el resto van a causar diarrea acuosa. Y pues tenemos la UPE, que es la urepatogénica, pero pues esa es, no cabe duda que pues puede causar infecciones urinarias. Pero si asciende, puede generar cistitis, pielonefritis e incluso pues si invade puede llegar a generar un shock séptico. Siguiente. Listo, entonces el diagnóstico de coli está muy basado pues en el cuadro de gastroenteritis o la infección urinaria. Es uno de los agentes causales de infección urinaria en mujeres más importantes y las pruebas de laboratorio que hagamos van a ser un GRAM, en donde vamos a ver pues bacilos GRAM negativos, sobre todo en heces. Hay un medio de cultivo específico para las enterobacterias que se llama el MB, y en este la E. coli se ve muy bonita, se ven como colonias verdes metalizadas. También es uno de los patógenos que produce gas, entonces en las pruebas de TCI vamos a ver que como que eleva el medio porque produce gas, el gas está bajito, es esa cosa que se ve transparente y eso es muy indicativo de coli. Pero lo que les digo, el diagnóstico está más pues en las gastroenteritis y pues mandar a hacer un GRAM y un cultivo y pues pruebas bioquímicas. Siguiente. El cuadro vamos a darle pues un manejo de una diarrea aguda infecciosa. En este caso lo que tenemos que hacer es primero evaluar la intensidad de la diarrea. ¿Cómo es eso de la intensidad? La intensidad es qué tanto, digamos, como que me limita a mí mis funciones diarias. Entonces, si es leve es porque no me las limita, si es moderada, entonces me altera algunas actividades que yo realizo en mi día a día. Y si es grave es porque me está incapacitando, o sea, no puedo hacer nada. ¿Listo? Entonces, primero evaluamos qué tan intensa es la diarrea. Así sea leve, moderado, grave, vamos a restituir líquidos y electrolitos. O sea, tenemos que, digamos, disminuir esa deshidratación. El segundo paso, ya lo que vamos a hacer es de acuerdo a la intensidad, ¿sí? Si es leve y no mejora con los líquidos, vamos a hacer microbiología para dar antibióticos. Si es moderada, damos antidiarreicos, pero si se acompaña de fiebre, sangre o es inmunodeficiente o es un paciente muy anciano, también hacemos estudios microbiológicos para dar antibiótico. Pero si es grave, es decir, me limita toda mi función, me incapacita, hacemos sí o sí los estudios microbiológicos y vamos a dar antibiótico según el aislamiento que se tenga, según la bacteria y según el antibiograma. Ya pues si tenemos una infección urinaria, lo mismo, el tratamiento es nuevamente específico, pues se tiene que hacer de acuerdo al antibiograma que dé la Escherichia coli, pero por lo general pues se hace penicilina con trimetoprim sulfametoxazol, pero pues es tratamiento específico. Siguiente. Listo. Otra bacteria gram negativa de la que pues vamos a hablar es la salmonella. Es un género un poco problemático porque pues hay muchas especies y cero bares, entonces, o sea, se supone que uno tiene que decir salmonella, o sea, uno dice salmonella tifi, pero se supone que lo correcto es como decir salmonella entérica cero bar tifi, o sea, una vaina así, pero por eso no se pone como el tifi en letra como acostadita. Pero bueno, pues es un anaerobio facultativo, vamos a ver, todos estos van a generar, si ustedes se han dado cuenta, cuadros pues de gastroenteritis, entonces tenemos que empezar a diferenciarlos más es por laboratorio, por eso pues puse que se diferencia la Shigella por la producción de ácido sulfídrico. Los factores de virulencia son similares a los de toda familia de las enterobacterias, pero pues podríamos agregar sistemas de secreción tipo 3, son como unas jeringas que tiene la bacteria para ingresar moléculas a la célula. Pero también lo usan para evitar la lisis ya cuando están en el fagosoma y por eso es que van a utilizar a los macrófagos como transporte, ya lo vamos a ver. Y los polisacáridos tipo 4 que van a evitar la opsonización. Es un patógeno invasor que va a entrar a los enterocitos a través de las células M, pero la infección se mantiene en el tracto gastrointestinal hasta que, y ella se va a regar, no,
digamos, como ella misma, sino que se va a regar a través de usar a los macrófagos como medio de transporte. Siguiente. Listo, pues Salmonella typhi pues está muy adaptada en los humanos, no causa enfermedad en otros animales, e incluso hay un estado en el humano que es un estado de portador crónico, ¿sí? Es un estado en donde la salmonella sobrevive en la vesícula biliar y va a poder ser transmitida a otros humanos. La incidencia es mayor sobre todo en los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 60 años, sobre todo en países en vías de desarrollo o pobres. Las principales fuentes de Salmonella typhi ocurren por la ingesta de agua o alimentos contaminados por gente que coge, no se lava las manos y con eso manipula los alimentos o el agua, pero se requiere pues un gran inóculo para producir síntomas y por eso no es algo como tan reportado. Se estima que ocurren más de unos 27 millones de infecciones por Salmonella typhi para typhi en el mundo y pues esto abarca unas 200.000 muertes, especialmente en países de bajo desarrollo. Siguiente. Entonces, particularmente las infecciones por Salmonella typhi van a causar tres cuadros, bueno, dos. La gastroenteritis es la presentación más común de la salmonella, ¿sí? Entonces aparece más o menos entre las 6 y 48 horas de la ingesta del alimento contaminado. La presentación inicial es náusea, vómito y diarrea no sanguinolenta. También puede haber fiebre, dolor abdominal, mialgias, cefaleas, etc. Se resuelve espontáneamente en alrededor de unos 2 a 7 días, entonces por eso pues, la gente puede que no consulte. Puede haber bacteremia, pero esto es más bien como una fase del curso clínico como puede llegar a conducir a una estomiolitis en pacientes con anemia de células falciformes y ya la fiebre tifoidea, que es la de Salmonella typhi. Entonces resulta que la bacteria, gracias a su polisacárido capsular tipo 4, sobrevive a la fagocitosis y permanece en los macrófagos, en las placas de Peyer en el intestino. Esos macrófagos lo que van a hacer es transportar la bacteria hacia otros órganos, como lo son la vesícula biliar, el hígado y el vaso, y va a liberar ya en esos órganos, más o menos unos 14 a 10 días después de la ingesta del alimento, una endotoxina que va a causar manchas rosaditas en el abdomen. Si le dan Santi, dale siguiente y se aparece una imagen de las manchas. Esas manchas, acompañado de fiebre, diarrea y dolor abdominal. Esa es la fiebre tifoidea. Anteriormente, pues sin manejo, pues provocaba la muerte en la mayoría de personas, pero pues actualmente puede llevar incluso a un estado de portador o autorresolverse. Y pues lo que les digo, el estado de portador pues ocurre en la vesícula biliar y pues realmente se desarrolla entre como el 1 a 5% de los pacientes, no es tan común. Siguiente. Entonces el diagnóstico de la salmonella pues se basa básicamente en la gastroenteritis, en el cuadro de gastroenteritis o en la fiebre tifoidea con las manchas rosadas que les mostré y las pruebas microbiológicas. Entonces pues es un bacilo gram negativo, hay un medio de cultivo especial que se denomina Salmonella shigella, seguramente pues ahí van a cultivarlo. Si crece en colonias negras podríamos hablar de salmonella. Como no fermenta la lactosa, entonces en ese agarma con que se va a ver amarillito, también podemos hacer una prueba de motilidad porque se mueve, etcétera. Pues esas ya son pruebas de laboratorio que tenemos que mandar, que ya hace el laboratorio cuando uno reporta la sospecha. Siguiente. Listo. El tratamiento. Como les dije, pues la gastroenteritis incluso es de autorresolución, entonces la mayoría de pacientes solo requieren como la restitución de líquidos y electrolitos. Sin embargo, nuevamente, si la diarrea no cede, pero es leve o es moderada y tiene sangre o es muy intensa y es mejor y pues me incapacita, es mejor tratar además de la restitución de líquidos con antibióticos específicos. El antibiótico, pues como todos, depende del antibiograma, pero por lo general en adultos se dan fluoroquinolonas orales y en niños se da azitromicina. Siguiente.
Listo, buenas noches. Muchas gracias a todos los que han asistido hasta el momento en la revisión de bacterias gram negativas de importancia clínica. Muchas gracias, Alejandra, por esa excelente revisión. Las bacterias que nos quedan restando son bastantes por el tema del horario y que aún queda bastante contenido, y pues con la idea de que la charla sea poco práctica y no llenemos de mucha información, la estaremos programando como una segunda parte, que pues próximamente les estaremos contando si será en reunión o será una grabación que encontrarán en el canal de YouTube. Entonces, les agradecemos su asistencia.